hinchar a un alcalde justo ahora que el presidente habla de modernidad y paz social. ¡No la chingues, López! Señor gobernador, no se preocupe. Ya hemos tomado las medidas necesarias para resolver ese asunto. Te hablo de la presidencia de la República, ni más ni menos. Si me descuido un poco, seguro que se me adelanta el cabrón de Ruiz Cortines. Y yo quiero salir limpio de esta. Y si no me dan siquiera una secretaría, voy a quedar fuera de la jugada. Mi general, yo le insisto que no se preocupe. Le aseguro que en el partido saben que usted es uno de los hombres más valiosos. Pues te la voy a dejar claro de una vez por todas, López. Si quieres ser gobernador, que todo quede en paz. Si se habla de nuestro estado, que se hable bien. Tú mejor que nadie sabes quién es el gran elector. Y si de veras quieres quedarte con mi puesto, no quiero problemitas como el de San Pedro. Mira que linchar a un presidente municipal cuando el presidente alemán habla de modernidad y de justicia social. Ya ni la chinga, Ramírez. No se preocupe, licenciado. Le prometo que ahorita encontramos a alguien. Esto lo tenemos que resolver hoy. Me urge quedar bien con el gobernador. Claramente me dijo que yo soy el elegido. Bueno, búscale, ándale. Encuentra un tipo que no sea muy listo. Va a estar 3 o 4 meses en el cargo. A ver qué le parece. ¿Este quién es? El menos malo. Pero se da baños de pureza. Andaba renunciando al partido en las elecciones pasadas. No. ¿Y este? Al contrario, el manotas, le dicen. No creo que quiera aceptar un puesto tan jodido como presidente municipal de San Pedro. ¿Y este que se parece a Tintán? Vargas. Lleva años en el partido. Entró conmigo. Es buena persona, yo creo que sí acepta. ¿A qué te refieres con buena persona? Que es medio pendejo. Este es el bueno. Tráete. Buenos días, Ramírez. ¡Ramírez! Pinche Vargas, te he dicho que no me digas licenciado. Está bien. ¡Qué milagro! ¿Que ese coche es tuyo? Sí. Me manda el licenciado López. Quiero hablar contigo. ¿El secretario de gobierno? ¿No sabes para qué? Parece que estás metido en un broncón. Apúrate, que nos está esperando. Pásale. Espérame ahí. Y pórtate bien, cabrón. ¿Sí? Dígale que yo le llamo. Buenas tardes, Vargas. Es un honor, licenciado. Siéntate. Voy a ser directo contigo, Vargas. Como tú bien sabes, la modernidad por fin llegó a nuestro país. Hay que concretar los ideales revolucionarios, hacer realidad las palabras del señor presidente Miguel Alemán, ayudar a que el país se haga adelante. Acabar con la corrupción y, sobre todo, con el desorden de algunos inconformes. ¿Mm? Hay algunos funcionarios que no han entendido que deben servir al país y se aprovechan para hacer negocios y enriquecerse a costa del pueblo. El país necesita de patriotas de verdad. De gente como tú. Gracias, licenciado. Voy a necesitar tu ayuda.